Bueno, del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM, les doy la bienvenida, les agradezco que se hayan conectado y vamos a iniciar esta mesa, que es, bueno, es la última del Seminario Internacional Virtual Políticas Públicas para la Transformación Social Global en la Era Postpandémica. En esta ocasión vamos a escuchar una mesa de análisis que lleva por nombre El reto democrático de las redes sociodigitales, estrategias y acciones para combatir la desinformación, en donde contamos con la presencia de destacadas personas especialistas en este tema. Además, venimos de escuchar el debate magistral anterior, en donde también ya se han planteado varias de estas preocupaciones. Y bueno, es el momento para pues seguir ahondando en este tema desde las experiencias concretas de las personas que están aquí. Entonces voy a empezar a presentarles y a contarles más o menos cuál va a ser la dinámica. Hay una primera ronda de 15 minutos de participación por cada quien. Después vamos a dar paso a una segunda ronda que va a ser de 5 minutos cada quien. Y bueno, vamos a incorporar también los comentarios de las personas que nos están acompañando. Y bueno, les pido de entrada que pues seamos como muy justos con el tiempo para poder todos participar y para terminar a tiempo, porque enseguida nos acompañará un mensaje del presidente de Bolivia y bueno, para dar continuidad a este evento. Entonces, bueno, sean bienvenidas, bienvenidos. Voy a empezar a presentarlos de acuerdo a cómo va a ser el orden. Vamos a iniciar con Julián Macías Tobar. Él es experto en redes sociales y responsable de las redes de Unidas Podemos. Algunas de sus investigaciones han develado intervenciones políticas en las plataformas digitales, cuyas explicaciones pueden enmarcarse en las tesis de Moniz Bandeira, ya que persiguen el objetivo de generar un consenso contrario a ciertos gobiernos no afines a los intereses de Estados Unidos por parte de las respectivas poblaciones, socavando su legitimidad para así facilitar la intervención extranjera y la remoción de estos del poder. Actualmente es creador y coordinador de Pandemia Digital, un proyecto que tiene como objetivo la tarea pedagógica de cuestionar la desinformación digital mediante el chequeo de datos y correr el velo a las fake news difundidas mediante trolls y bots en redes sociales, replicadas por diversos medios de comunicación. Después vamos a darle la palabra a la maestra Gabriela Barkentin. Ella es escritora, investigadora, académica, traductora, guionista y productora mexicana. Es licenciada en comunicación por la Universidad Iberoamericana. Realizó el posgrado en literatura comparada en la Universidad Nacional Autónoma de México y en comunicación en la Universidad de Navarra. Es docente de la maestría en periodismo sobre políticas públicas en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Es traductora del inglés, francés, alemán y español para el Instituto Tecnológico Autónomo de México, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Universidad de Georgetown, entre otros. Fue académica titular del Departamento de Comunicación en la Universidad Iberoamericana. Desde 2016 es titular del noticiario Así las Cosas de W Radio. Es miembro de la Asamblea Consultiva y de la Junta de Gobierno del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, también de la Organización Mundial para la Defensa de la Libertad de Expresión y Protección de los Periodistas. Es co-creadora del programa Prensa y Democracia Aprende, miembro de la Red de Periodismo de Calidad, del Foro Iberoamericano sobre Estrategias de Comunicación, del Consejo Editorial de la revista Journal of Global Mass y de la Red Mundial de Cátedras UNESCO en Comunicación. Posteriormente, le vamos a dar la palabra a la licenciada San Juana Martínez Montemayor. Ella es periodista mexicana especializada en periodismo de investigación. Ha sido reconocida con el Premio Nacional de Periodismo en 2006 y el Premio Ortega y Gasset en 2008. En 2006 ganó el Premio Nacional de Periodismo de México en la categoría de periodismo de investigación por su reportaje sobre la pederastía clerical en el país. Reporteros sin Fronteras la nombró periodista del año 2014. Ha investigado asuntos relacionados con la defensa de los derechos humanos, la violencia de género, el terrorismo y el crimen organizado, tanto en México como en Estados Unidos y Europa. Ha trabajado para Diario de Monterrey, Canal 2 de Monterrey, la revista Proceso, el periódico La Jornada y el portal de noticias en línea, Sin Embargo. Ha publicado en la revista Rolling Stone, Gato Pardo, Playboy, Vanity Fair, Nexos y Letras Libres.
Actualmente es la directora de la Agencia Pública de Noticias Notimex. Después vamos a escuchar a Gabriel Sosa Plata. Él es licenciado y maestro en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, titulado en ambos grados con mención honorífica. Es profesor e investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Se desempeña como defensor de las audiencias de Canal 44 y de Radio Universidad de Guadalajara. Es ganador de 2 premios nacionales de investigación. En 1995 obtuvo el primer lugar en el concurso nacional de trabajos recepcionales en comunicación organizado por el CONICET. En 2004 obtuvo el segundo lugar del mismo concurso en la categoría de maestría. Es autor del libro Innovaciones Tecnológicas de la Radio en México por la Fundación Manuel Buendía, Radio Educación, Radio Televisión de Veracruz y Gobierno del Estado de Puebla en 2004. Y es coautor del libro Las Mil y Una Radios, editorial McGraw-Hill, Interamericana Ediciones, en 1997. Es columnista de Radio Digital, Sin Embargo. También es comentarista del noticiario Pulso de la Mañana en Radio Educación y de Informativo 40 Noche en Proyecto 40. Fue columnista de los periódicos El Universal, El Financiero y El Nacional y es integrante del Consejo Consultivo de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, socio de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, donde tuvo el cargo de secretario e integrante del Consejo Directivo de Observatorio y del Consejo Consultivo de Artículo 19. Finalmente vamos a escuchar a Gabriel Sosa Plata. A Luis Ángel Hurtado. Él es maestro en Estudios Políticos y Sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y es autor de los libros 2006, El Año del Complot, y 2012, Reflexiones sobre el Proceso Electoral. Actualmente se desempeña como académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y es colaborador de la revista Zócalo y Antena Radio. Entonces, bueno, como ven, de nuevo estamos ante un panel diverso de personas con gran experiencia y trayectoria en estos temas. Y bueno, vamos a abrir la discusión. Este tema, les recuerdo, bueno, la idea es hablar de este reto democrático de las redes sociodigitales. ¿Cuáles serían las estrategias y acciones para combatir la desinformación? Y quisiera retomar algo que recién dijo Jesús Ramírez en la mesa anterior, en donde él planteaba esta pregunta, ¿no? De cómo hacemos para tener un mundo mejor a partir de las herramientas tecnológicas que hoy tenemos y antes no teníamos, ¿no? Porque las herramientas tecnológicas sabemos que no son neutrales y que pueden usarse tanto para propiciar el diálogo, la democracia, la deliberación, pero también son herramientas que pueden utilizarse para dañar, para desinformar, para contravenir a los procesos democráticos. Entonces, estamos ante un reto muy, muy importante e inédito en la historia, entonces, pues, es importante empezar a hablar de esto. Bueno, entonces, sin más, le paso la palabra a Julián Macías. Le recuerdo 15 minutos y después hacemos otra ronda. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias por la presentación. Un saludo a la audiencia y a mis compañeras y compañeros de mesa. Y bueno, había preparado una exposición, unas imágenes de acompañamiento para explicar lo que yo creo que, como yo titulo, ¿no? Operación Cóndor 2.0, ¿no? Es decir, yo realmente pienso que, digamos, hay unos intereses, ¿no? Económicos, geopolíticos, que siempre se han dado, ¿no? Creo que la historia del siglo XX de América Latina es un poco como la serie de narcos, ¿no? Lo de plata o plomo, o te dejas comprar, ¿no? a la dirigencia de un país, ¿no? A sus gobernantes, y si no te dejas vender, es decir, si no hacemos negocios con las riquezas de tu país, te monto un golpe de Estado, ¿no? Esto yo creo que fue un poco el resumen de los diferentes golpes de Estado durante el siglo XX y que luego se han prolongado durante el siglo XXI. Y sí que creo que, bueno, digamos, con la introducción de Internet o el teléfono móvil, las redes sociales, digamos que la capacidad de impacto de estímulos, ¿no? que recibe la ciudadanía a través de estos dispositivos digitales que nos acompañan 24 horas al día, pues se han sumado a esta batalla cultural o a este tipo de golpes blandos a la democracia que si bien, bueno, yo creo que la ciudadanía en América Latina
ya está vacunada de estos tipos de golpes militares, digamos que han evolucionado a una estrategia 2.0, ¿no? De golpe blando para tratar de derrocar las democracias que no le interesan. Si quieres, pasa la diapositiva. Bueno, el camino de mis análisis, digamos, sobre todo en América Latina, ¿no? De diferentes campañas de desinformación y odio, pues comenzaron justamente hace un año, ¿no? Con el análisis durante el golpe de Estado en Bolivia, ¿no? Hay una imagen, ¿no? De nodos, ¿no? De las diferentes publicaciones, tweets que se hicieron en Twitter, ¿no? Ahí al margen derecho están las 14 campañas que analicé, que como veis, bueno, son un poco en la línea Evo dictador, Evo es un fraude, Evo asesino, Evo narcotraficante. Bueno, digamos que fue una campaña bastante dura con el postulante, que bajo mi punto de vista y creo que la mayoría de se ha demostrado que no hubo fraude, sino que hubo un golpe, ¿no? Sobre todo después de la reelección del MAS, incluso ampliando la ventaja del año pasado. Pero si nos fijamos, explico un poco el gráfico, ¿no? Es decir, en esa campaña, apenas en Bolivia el 2,5% de la ciudadanía tenía cuenta de Twitter. Se calculaba que había en torno a 200.000 cuentas en todo Bolivia, pero fijaros que solamente en el mes de noviembre, que es cuando de 2019, cuando se creó el golpe, se crearon más de 200.000 cuentas en ese mismo mes, ¿no? Y el número de tweets que se pusieron con estos hashtags apoyando el golpe fueron más de 1 millón, con más de 100.000 cuentas falsas y 250.000 cuentas falsas. Pasa, por favor, la diapositiva. Una de las cosas curiosas, ¿no? Que una de las cuentas más activas, ¿no? Que puso más de 15.000 tweets, era un veterano del ejército de los Estados Unidos que fue capaz de poner hasta 70 tweets en el mismo segundo, ¿no? Pero bueno, como curiosidad, pasa la diapositiva, por favor. Y bueno, otra cosa que pasó en esta campaña, ¿no? Fue el tema de los bulos virales, ¿no? Fijaros, por ejemplo, la imagen esta de un diputado de Venezuela que tuvo 10.000 retweets, pero que aún sigue vigente, es decir, todavía no se ha borrado. Si bien muchas veces nos quejamos ahora con toda la campaña de Estados Unidos que hubo, ¿no? El tema de censura atrás por ciertas publicaciones, bueno, hay gente que lo apoya, hay gente que no lo apoya, pero yo lo que sí quiero decir es que hay un desajuste totalmente en cómo se accionó en la campaña de Estados Unidos con la campaña de Bolivia, ¿no? No solamente el tema de bulos virales como este, con una imagen burda, ¿no? Que metieron a Chapo Guzmán y a Pablo Escobar dentro de una imagen como si fuera apoyando esta campaña, ¿no? De que era un narcotraficante, sino incluso el propio verificador oficial de noticias falsas financiado por los Estados Unidos y por la USAID, era Bolivia Verifica, y que ni verificó esto, incluso a un youtuber conocido mexicano, cuando dijo que había un golpe de Estado, dijeron que era una noticia falsa, ¿no? O incluso dentro de los contenidos pusieron las entrevistas, digamos, a Vargas Llosa, que es uno de las imágenes, ¿no? De lo que yo creo que es uno de los operadores clave, que es Atlas Network en todo esto. Pasa. Y bueno, otra cosa que pasó, que es bastante, bastante llamativa, fue durante esta semana el crecimiento de cientos de miles de seguidores de estas cuentas, ¿no? Por ejemplo, Pumari, ¿no? Que acompañaba a Camacho en esta candidatura, en estas elecciones, y que fueron claves en el golpe de Estado. Por ejemplo, el caso de Pumari tenía 26 seguidores y en una semana creció más de 100.000, ¿no? Lo mismo pasó con Camacho y con más de 15, todos los personajes activos, incluso los medios de comunicación que apoyaron el golpe en Bolivia, crecieron más de 100.000 seguidores. Pero bueno, aquí empieza la conexión Bolivia-Mexicana. Tumbaburro, ¿no? Que es una de estas cuentas que operan en estas campañas de desinformación, de odio y de ataque contra el gobierno, justamente los mismos días también creció 100.000 seguidores. Pasa. Y también la participación, bueno, esto es un recorte de algún diario de México, no recuerdo, que digamos que destacaban la participación muy activa de cuentas mexicanas, en este caso relacionadas al PAN, ¿no? Lozano y Mariana, que digamos eran de las 5 o 6 cuentas más activas en estos actas contra apoyando el golpe, ¿no? Pasa imagen.
Y bueno, aquí es donde empieza, digamos, a ponerse las cartas sobre la mesa, ¿no? El mes de septiembre, durante los reportes que suele hacer Facebook mensualmente, señaló en el reporte del mes de agosto, señaló que se detectó una empresa, CLS Strategies, ¿no?, que creaba cientos de cuentas falsas con campañas de desinformación atacando a los golpes de México, Venezuela y Bolivia, ¿no? Y el uso de cuentas falsas, digamos, incluso el pago de millones de dólares de publicidad, ¿no? Y los países que estaban involucrados, bueno, pues como decía, era justamente México, Bolivia y Venezuela. Pasa imagen. Y bueno, justamente curiosamente, antes de este reporte, yo en mis hilos ya había hecho varias conexiones, ¿no?, apuntando a esta empresa que se dedica a este tipo de campañas en varios países, también en África, en Asia, pero que concretamente en América Latina tuvo un contrato poco, sin nada más entrar en el gobierno, Arturo Murillo, el ministro de gobierno, hizo un contrato con esta empresa que se dedicaba un poco a gestionar la comunicación del gobierno entrante, pero que evidentemente cuadra con toda la estrategia, digamos, de desinformación que hubo durante el golpe. No solamente es casual por el tema de Bolivia, sino que es un, digamos, que es contratista especialmente para golpes de Estado con intervenciones de los Estados Unidos, ¿no? Otro de los contratos públicos fue con el golpe de Honduras, ¿no?, en 2009, y también el contrato en 2012 para la elección de Enrique Peña Nieto, que también tiene como la sospecha del fraude, de compra de diputados, de agentes electorales, etcétera. Y fíjate, lo curioso de todo esto es que el contrato era con Enrique Peña Nieto Transition, que eran como el compendio, es decir, este equipo que hizo antes de tomar posesión, en el cual había diputados del PAN, del PRI, del PRD. Justo unos meses después de ni siquiera entrar en, creo que esto fue en julio, las elecciones, el día siguiente de saber los resultados, se firmó el contrato. Peña Nieto ya había firmado unos contratos anteriores para que le llevara la campaña y antes de tomar posesión tuvo reuniones con miembros del gobierno de los Estados Unidos para negociar lo que futuramente sería digamos el informe o lo que luego fue ley, la ley energética, ¿no?, donde se privatizó Pemex, ¿no?, los recursos públicos más valiosos de México, pues les acordaron que lo mejor para ambos países era la entrada de capital extranjero, ¿no? Y bueno, yo sí que lo vinculo totalmente a este tipo de acciones. Pasa, por favor, imagen. Y bueno, las casualidades de la vida, ¿no? Aquí tenemos a la izquierda Mark Feyerstein y a la derecha Roger Noriega, ¿no? Todos los años y durante... de manera habitual van junto al béisbol, hacen parrilla juntos, digamos que a pesar de ser uno republicano y otro demócrata, pues son bastante amigos. De hecho, los dos trabajan en CLS Strategies y son amigos de golpes de Estado en América Latina. Pasa la imagen, por favor. De hecho, los dos trabajadores de CLS Strategies han sido directores de la USAID, digamos que de la cual depende el NET, es el organismo público para América Latina, y que ha estado financiando, por ejemplo, los diferentes agentes de sociedad civil, medios de comunicación, verificadores de noticias falsas, que han apoyado el golpe de Estado no solamente en Bolivia, sino que también financió Atlas Network, que es la red de fundaciones que de manera paralela también, pues no solamente apoya golpes de Estado en Honduras, en Paraguay, en Bolivia, sino que también en la desestabilización de países como... Argentina, el gobierno de Argentina o el gobierno de México. Y fijaros que no solamente han sido directores de la USAID, uno nombrado por los republicanos y otro por los demócratas, sino que también han sido funcionarios de la OEA, qué casualidad, la OEA, que también tuvo su parte presencial y protagonista durante el golpe en Bolivia. Pasa imagen. Y bueno, digamos que un poco de las conexiones bolivio-mexicana. Tuto Quiroga, que ya fue miembro de la OEA después del golpe de Estado, fue el jefe de expedición para que se mantuviera el golpe de Estado en Honduras. De hecho, se han reiterado fraudes electorales. Digamos, uno de los protagonistas también de llevar el relato de que no hubo un golpe de Estado, sino que lo que hubo
fue un fraude electoral, como se ha demostrado totalmente falso, y que pues ha ido a diferentes medios, ¿no? como Sergio Sarmiento, que es uno de los directores de una fundación de México de Atlas Network, y del Televisión Azteca, ¿no? Que el grupo Salinas, ¿no? Que es también miembro, también dirige una fundación de Atlas Network. Pasa, por favor. Y bueno, simplemente acabando el tema este de Bolivia, estos son los resultados electorales en todas las mesas electorales donde el informe de la OEA decía que hubo fraude. Y fijaros que no solamente los resultados de las elecciones pasadas no solamente se repitieron, sino que aumentaron del 2019 al 2020, aumentando en 7 puntos el porcentaje del voto al MAS. Es decir, que esto sería una prueba bastante contundente de que no hubo fraude en estas elecciones. Pasa, por favor. Bueno, sí, es la última. Vale. Igualmente, como cierre de todo esto, evidentemente, y podemos hacer comparativa, hubo, es decir, no solamente, digamos, el tema de la OEA o el tema del Tribunal Electoral en Bolivia, quiero recordar, si no, no se ha cargado en la presentación, pero también añadía que la persona nombrada para dirigir el Tribunal Electoral por Jeanine Áñez, la persona que dio el golpe de Estado, fue precisamente la misma persona que fue el director de la NDI, otro organismo de los Estados Unidos, para controlar que se repitieran el fraude electoral en Honduras, como así ha sido después del golpe de Estado. De hecho, esta empresa, CLS Strategy, una de las cosas que facturó al gobierno de Honduras fue la traducción de CLS al que era un senador de los Estados Unidos que visitó poco después y que en este momento es el director de Heritage Foundation, que es, digamos, junto a FAES, las dos fundaciones quizás motores más importantes de Atlas Network, una el ámbito anglosajón, otro el ámbito latino FAES. Y otra cosa que nos ha cargado es que el principal partner de Facebook para injerencias geopolíticas y el control de fake news es Atlantic Council. Fijaros que Atlantic Council está dirigido en Europa y en América Latina por José María Aznar, que fue el presidente de España, que apoyó con el trío de las Azores aquello de las armas de destrucción masiva para ir a por el petróleo de Irak, con muertes, de asesinatos y guerras. Y, bueno, finalmente se quedaron con el petróleo. También en España está el episodio más grave del periodismo en España, con el atentado terrorista más grave del 11M, el atentado yihadista en Atocha, y que el gobierno de Aznar defendió que fue un atentado de ETA con el apoyo de medios de comunicación. Bueno, pues esta persona es la que controla lo que es verdad y lo que es mentira en redes sociales. Y, curiosamente, el fundador, Peter Schechter, de esta empresa que se dedica a dar golpes de estados digitales, es ahora mismo el director del organismo de Atlantic Council para América Latina. Evidentemente, podría seguir con mucho más datos. Simplemente, y termino, igual como hubo una sucesión en el Tribunal Electoral de Bolivia, en México se ha dado una lucha muy desgarrada, ¿no?, con el tema del INE. Solamente quiero decir que el jefe de expedición de la OEA en Bolivia trabaja para el INE, el INE de México. Y, por otro lado, la persona, es decir, la campaña que analicé de Yo Apoyo al INE, Coparmex fue, digamos, uno de los promotores principales junto a todas estas fundaciones de Atlas Network. Y qué casualidad que el director de Coparmex es el que representa el Peña Nieto Transition, ¿no? El PAN, el... Julián. Perdón, bueno, para análisis, perdón por la extensión. Un saludo. Gracias, Julián. Vamos a dar paso entonces ahora a Gabriela Barkentin para escucharla. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Creo que ya son tardes. Gracias a todos por invitarme a este foro.
Y bueno, me parece además muy interesante las personas que nos acompañan en este, que es un tema importantísimo, la verdad, y que tendríamos que estar abordando de manera realmente muy amplia en diferentes espacios. Me da mucho gusto, además, las personas que están aquí, algunas no las conocí en persona, a Julián Macías yo no lo conocí en persona, aunque he seguido el trabajo que están haciendo, incluso a través del canal que tiene en Telegram, si mal no recuerdo, que me parece también interesante cómo se va ahí dando a conocer alguna información, así que bueno, ya le pongo rostro a alguien que había yo seguido por ahí, pero no lo conocía. Y bueno, pues a los demás sí, a San Juan allá de también de hace tiempo, a mi querido tocayo, Gabriel Sosa Plata, que ya nos une una larga amistad, y hemos hecho muchas cosas juntos, querido tocayo, desde la academia, desde los medios públicos, así que siempre es un placer, por supuesto, estar contigo. Y siempre tengo la pena pendiente con Luis Ángel Hurtado, que me parece que es un investigador extraordinario, y que lo invité un día a mi programa a presentar uno de sus estudios más recientes, y justo llegaste cuando no me acuerdo qué había pasado, pero alguna cosa informativa severa que tuvimos que cambiar completamente la escaleta, y entonces lo más que pudimos fue darnos un abrazo, cuando uno todavía se podía dar abrazos y tomarnos una foto, así que bueno, tenemos pendiente, querido Luis Ángel, por supuesto, una conversación. Y bueno, ahorita que escuchaba a Julián, podemos revisar muchos de este tipo de estudios, que son estudios muy especializados y que son estudios que tienen que ver con, por ejemplo, estrategias de redes y desinformación, etcétera. A mí me gustaría entrarle, sobre todo pensando que estamos en este espacio académico, pues un poco a cómo desgranamos eso y cómo permite esto, una revisión de estos temas, cómo permite que hablemos en realidad de una mejor democracia o de una mejor ciudadanía, porque al final yo estoy casi segura que si nos escuchan, que si mucha gente escucha, por ejemplo, lo que acaba de decir Julián o lo que podemos decir cualquiera de nosotros, incluso Luis Ángel o algo así, pues de repente pareciera como una cosa que sucede ahí en las galaxias, ¿no? Sabemos que no, pero parecieran como lenguajes incluso que suceden por ahí en las galaxias. Y a mí la verdad es que, y por eso me interesa y por eso me interesó mucho participar en este foro, y lo hago desde, lo hago con la UNAM, en la Ibero, donde he trabajado mucho tiempo, en el ITESO, por supuesto, también con Signalab y con muchos otros, en el CIDE, donde estoy ahora. Me interesa más como una reflexión de decir, bueno, ¿y esto cómo lo hacemos para bajarlo, digamos, ahora sí que más a nivel cancha y que permita en un momento dado atender a una ciudadanía que muchas veces es víctima de muchas de estas cosas que mencionaba ahorita Julián y que ni siquiera sabe por dónde llegó, ni cómo llegó, ni qué sucedió, ni cómo se vio atrapada en estrategias de desinformación o en estrategias de ataque o simplemente a veces en estrategias de consumo, porque no todo tiene que ser un asunto solamente en temas políticos o temas de democracia, sino incluso en asuntos netamente de consumo comercial. Posiblemente todo brincó y estalló más cuando brincó todo este escándalo de Cambridge Analytica y entonces empezaron a salir estas películas y series, pero sigo pensando que necesitamos desde las universidades pensar en, ahora sí, en estrategias educativas para formar ciudadanos digitales. Y para mí ese es el papel que me parece mucho más interesante, para mí, desde mi perspectiva, de lo que podríamos estar haciendo desde las universidades o desde los entornos educativos. ¿Cómo formar ciudadanos digitales? Porque hace rato se decía en la introducción a este panel, se hablaba de lo que se había dicho en el panel anterior, y esta idea de decir que, bueno, pues las tecnologías no son ni buenas ni malas, sino depende cómo se usen. A mí me parece que esta es una afirmación un poco ingenua. La verdad es que no es cierto que las tecnologías no sean ni buenas ni malas, sino depende cómo se usen. Es decir, la tecnología en sí misma tiene ya un pensamiento inherente, un pensamiento aplicado para la transformación de la realidad. Es decir, no podemos decir que Twitter es absolutamente inocuo o inocente o es solamente una plataforma y depende cómo la usemos. Y por eso mismo creo que necesitamos en verdad insistir en la formación de ciudadanos digitales. Yo pienso ahorita que te escuchaba, Julián, por ejemplo, pienso en lo que sucede en Internet solamente en un minuto, ¿no? Si volvemos a estas cifras que se nos da, esta numeralia que se nos da, por ejemplo, en un minuto en Internet, pues aproximadamente se comparten 150 mil mensajes de Facebook solamente en un minuto. En un minuto, por ejemplo, se están instalando 2,704 mensajes de TikTok en un minuto. Y de ahí nos podemos ir a lo que ustedes quieran. Más de casi 350 mil historias en Instagram en un minuto. Y de ahí, bueno, ¿cuántas quieran? 500 horas de YouTube en un minuto en Internet. ¿Cómo le hace sentido
la ciudadanía, aquel que se acerca a la tecnología, cómo logra construir sentido cuando además existen todo este tipo de estrategias como las que nos acaba de referir Julián y muchísimas otras que pueden ser públicas, pueden ser privadas, pueden tener fines políticos, pueden tener fines comerciales. Y por eso mismo, creo que nosotros en este país por lo menos hemos fallado enormemente y no veo por lo menos que ahorita se esté tratando de hacer, insisto, en la creación de ciudadanos digitales con una posibilidad de ser activos y ser de derecho propio en el entorno sociodigital. ¿Qué significa esto? Que así como nos enseñaron alguna vez a leer y a escribir para podernos mover en el mundo de la letra escrita y de la palabra escrita, pues también tendríamos que aprender lo que significa vivir en el entorno sociodigital y que lo que ahí sucede tiene implicaciones, por supuesto, en lo que pasa en el mundo no sociodigital. Y a mí por eso me gusta mucho los estudios que hace también Luis Ángel Hurtado cuando de pronto toma en cuenta una variedad en este ecosistema informativo, cuando toma en cuenta una variedad de plataformas. Por ejemplo, ¿qué pasa en México? Ya decíamos ahorita Twitter. Bueno, ¿qué pasa en Twitter? ¿Qué pasa en Facebook? Julián mencionó brevemente Facebook, que sin duda es importante. ¿Qué pasa también en redes como TikTok? Yo me he metido últimamente mucho a revisar qué está sucediendo con TikTok y la verdad es impresionante también el tipo de material, la forma como se está comunicando, lo que se está comunicando y que pareciera al principio que todos son bailecitos y basta rascarle un poquito para darte cuenta que no son solamente bailecitos, sino que también hay un intercambio de información política y de estrategias de ataque políticos de diferentes ámbitos que también están en estas redes, que aparentemente son las redes en donde juegan a hacer bailes los más jovencitos. ¿Qué pasa, por ejemplo, evidentemente con redes como Instagram? ¿Qué pasa con las redes que no vemos? ¿Qué pasa también con la mensajería, por ejemplo, ¿no? Se han hecho estudios muy interesantes del papel que puede jugar algo como WhatsApp, por ejemplo, en este tipo de, en el ecosistema informativo. ¿Qué sucede cuando en un país como el nuestro y algunos otros, el uso de WhatsApp se vuelve un uso profundamente intenso y con cualquier cantidad de finalidades? Yo no sé ustedes, pero yo solamente ahorita, mientras estoy hablando con ustedes, estoy recibiendo entre 30 y 40 mensajes de WhatsApp. Algunos serán de trabajo, algunos serán de familia, algunos se han de hacer. ¿Qué pasa con otras redes como Telegram? ¿Qué pasa con redes como Signal? ¿Cómo se ha ido complejizando este entorno, este ecosistema informativo? Y ahí creo que lo que estamos teniendo es, por un lado, quienes son usuarios intensivos, por otro lado, quienes además de ser usuarios intensivos son capaces de elaborar estrategias y por el otro lado, quienes consumen y se vuelven usuarios de ocasión, pero que no tienen herramientas para volverse, digamos, usuarios con derechos, literal, ciudadanos digitales. ¿Qué tendríamos que hacer? A mí me parece que tendríamos que retomar cosas que están haciendo y desde las universidades ya lo habíamos hecho en algún otro momento. Yo fui directora de la Escuela de Comunicación de la Universidad Iberoamericana muchos años. Lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, volver a ideas que parecen muy básicas como alfabetización digital, alfabetización mediática, formación, insisto, de ciudadanos que se reconozcan en sus derechos y sus posibilidades dentro del entorno digital. Porque aquí, con lo que nos plantea, por ejemplo, Julián y otros estudios que se han hecho, como los que hacen Signalab, etcétera, podemos ver, digamos, estas como batallas que se vuelven batallas políticas de gran nivel. Pero ¿qué sucede cuando a una persona simple y sencillamente le roban la identidad? No es ni siquiera un asunto ya de una gran estrategia política, no, es simplemente un asunto de qué sucede cuando yo veo vulnerados mis derechos, mi propia identidad, mi propia persona, porque, por ejemplo, me robaron la identidad, porque a través del robo de identidad pasaron otras cosas, por ejemplo, robo de dinero, cuando me convierto en víctima de la delincuencia a través de un entorno sociodigital en el que no me sé mover, en el que si a mí me piden que yo haga tal cosa y le pique en tal lugar, lo voy a hacer porque no tengo idea de por qué no tendría que hacerlo. Porque además de toda esta información que acabo de comentar, de todo lo que sucede en un minuto en Internet, también hay que decir que todo sucede en una velocidad brutal. Por ejemplo, verificar que la información sea correcta o no sea correcta. Cuando nos dicen cuáles serían las mejores estrategias para frenar la infodemia, verificar que la información que te llegue sea información correcta. ¿Cuáles son los mecanismos que tengo yo para identificar que la información sea correcta? Estaba viendo un documental hace unos días que me pasaron, un documental hecho únicamente con tecnología deepfake. Todas las personas que aparecen en ese documental parece que están diciendo lo que no dijeron nunca. Está hecho
con tecnología deepfake. Y es un documental, dura como 6 o 7 minutos. Es absolutamente impresionante. Alguien como yo, que llevo metido en el mundo sociodigital desde finales, desde principios de los 90, cuando me pareció importante lo que estaba sucediendo con el movimiento zapatista, por ejemplo, e internet, y de ahí yo ya me clavé muchísimo lo que está pasando en las redes sociodigitales. Y alguien como yo, que medianamente cree que se puede manejar en estos entornos, no supe distinguir si en ese video que estaba yo viendo, alguien, la persona que hablaba realmente estaba diciendo lo que estaba diciendo o no estaba diciendo lo que estaba diciendo. Entonces, ¿cómo logramos en esta vorágine, con esta velocidad, cómo logramos además implementar estrategias de formación que permitan en verdad encontrar sentido en esto y convertirnos en ciudadanos con usos, con derechos y con obligaciones, pero también sobre todo con protección? Y esa para mí es la pregunta que creo que nos tendríamos que estar haciendo también desde las universidades. Es decir, ¿cómo podemos lograr que la ciudadanía pueda hacer uso del entorno sociodigital para un crecimiento personal, para un crecimiento colectivo, para un crecimiento, el que ustedes quieran, que no tenga que ver con estarse constantemente defendiendo o siendo víctima de estrategias que ni siquiera puede identificar y ni siquiera sabe dónde se encuentra? Entonces, creo, no le toca esto evidentemente a todos, pero a mí sí me parece fundamental que lo pongamos sobre la mesa, porque si no, lo que vamos a tener es cada vez el uso más dirigido, más sofisticado y evidentemente más interesado de tecnologías de información, que cada vez van a terminar siendo menos Twitter, porque las cosas van a ir yendo hacia otro tipo de plataformas que sean menos evidentes para incluso para la supervisión o para la vigilancia. Vamos a tener cada vez más este tipo, digamos, de estrategias frente a un usuario que está siendo rebasado incluso en su capacidad de identificar dónde está parado. Y de verdad, mi invitación desde este espacio universitario, y por eso me pareció interesante participar aquí, es que le pensemos juntos desde las instancias que corresponden a cómo le podemos hacer. Sé que hay programas de televisión en donde se está hablando de infodemia, sé que de repente hay debates, pero me parece que se sigue quedando en una esfera pequeñitita y que no le llega al consumidor masivo, al consumidor intensivo, constante, al consumidor real, que mientras estamos hablando ahorita ya compartió no sé cuántas cosas a través de WhatsApp, a través de Facebook, a través de lo que ustedes quieran, y que está formándose su propia burbuja de contenido y su propia burbuja de sentido a través de la cual está interpretando el entorno. Siempre hemos vivido en burbujas de sentido y de contenido, pero hoy estas burbujas de sentido y de contenido además se van haciendo más pequeñas, más intensas y menos penetrables con la voz del otro. Entonces yo lo dejo aquí como una ocupación, preocupación, pero ocupación también, porque creo que en esto debemos jugar universidades, debemos jugar medios y debemos jugar evidentemente también quienes se dedican a la educación, no solo en universidades, porque formar ciudadanos digitales me parece que tendría que venir desde la primerísima formación. Y ahí tenemos una tarea pendiente gigantesca. Así que bueno, muchísimas gracias por estos minutos. Muchas gracias a ti, Gabriela. Es muy estimulante escuchar todas estas reflexiones y bueno, vamos a dar paso a San Juana, 15 minutos y aviso acá en el tiempo en el chat. Muchas gracias. Tu micrófono está apagado. Muchísimas gracias, Erika. Antes que nada, pues un gusto enorme compartir mesa con mis colegas, con Gabriela, con Julián, con Luis Ángel, mi querido Gerardo. En realidad, mi principal intención en esta mesa. Me interesó muchísimo cuando me invitaron, cuando me invitó John Ackerman. Se lo agradezco también, gracias a John Ackerman por organizar estas mesas. En realidad, desde el punto de vista del derecho a la información, creo que es muy importante entrar en esa discusión. Yo los invitaría para entrar en la discusión que tiene que ver con eso, con el derecho a la información. Es decir, de qué manera las redes sociales están afectando este derecho a la información desde las fake news. Nosotros nos dimos a la tarea de crear instrumentos para investigar estos daños que se hacen, a veces irreparables, del daño moral que se hace a la imagen de funcionarios, de gente, de ciudadanos. Y lo importante que es atenderlo. A mí me gustaría también aterrizarlo en términos reales de cómo a la gente le afecta, ¿no?
yo he sido víctima de este tipo de infodemias o de linchamientos digitales que finalmente tienen como objetivo, no son tan inocentes, ¿no? Tienen un claro objetivo de dañar la imagen. Entonces, desde un punto de vista, desde los medios públicos, para nosotros fue muy importante crear el verificado Notimex. Hablo desde la perspectiva de una agencia de noticias del Estado mexicano, no del gobierno, hay que hacer esa puntualización. Y lo importante que para mí era desde el inicio crear una unidad de verificado para checar las fake news, que en ese momento cuando nosotros llegamos, pues eran absolutamente dañinas, ¿no? Y estaban intentando crear generar toda una opinión pública para afectar al gobierno en turno. En este caso, pues incidir en que este gobierno cuando llega, pues tiene toda a una gran cantidad de prensa en contra, precisamente porque se cortan los contratos de publicidad, las prebendas que existían antes, y que eso genera también una desinformación, no solamente a través de las redes sociales, sino también a través de los propios periodistas, de los comunicadores y de medios de comunicación. Entonces, ¿qué tan grave ha sido combatir desde un medio de comunicación público? ¿Qué tan grave ha sido combatir estas fake news para el desmentido permanente? Diariamente estábamos nosotros investigando pues alrededor de 50 fake news al inicio, y luego ya era muy difícil porque había muchos mensajes que recibíamos de ciudadanos afectados o de ciudadanos con muchas dudas al respecto sobre noticias falsas. ¿Qué hicimos? Creo que nosotros lo que intentábamos cada vez que contestábamos un mensaje denunciando una noticia falsa es incidir en esto que decía Gabriela, en hacer ciudadanía. No solamente ciudadanía sociodigital, sino su ciudadanía en toda la extensión de la palabra. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos una responsabilidad cuando compartimos una información. Esa responsabilidad nos sitúa como actores principales a la hora de difundir una fake news. No tenemos derecho a dañar la imagen de terceros desde una información falsa, desde una noticia que evidentemente pretende incidir, como ya lo dijo Julián en su brillante exposición, este caso práctico del caso Bolivia nos da a entender también cómo hay intereses particulares, intereses públicos, intereses de grupos de poder, de grupos muy diversos, que pretenden incidir en la opinión pública de esa manera. Desde la Agencia de Noticias del Estado mexicano, lo que hemos intentado es no solamente investigar las fake news que tienen que ver con el gobierno o las barbaridades que se han dicho sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador, irlas desmintiendo una a otra, sino también lo que afecta a empresarios, lo que afecta a organizaciones no gubernamentales, a instituciones, a empresas privadas, y que nosotros tenemos la obligación, ¿verdad?, como medio público o cualquiera de nosotros. A nosotros al principio se nos cuestionó por qué habíamos creado una unidad de verificado desde un medio público, desde una agencia de noticias del Estado mexicano. ¿Por qué pretendíamos, se nos cuestionaba, controlar el flujo informativo o manipularlo para tener una verdad absoluta? Creo que todo lo contrario. Creo que todos los medios de comunicación deberían tener una unidad de verificado. Creo que todos los periodistas deberíamos crear nuestra propia unidad de verificado para no compartir las fake news, para no extender pues estos intereses ocultos que a veces manejan precisamente la posibilidad de cambiar totalmente la opinión pública. Nosotros sabemos que ahora a través de las redes sociales, a través de esta era digital, se pueden tumbar gobiernos enteros. Sabemos perfectamente que con esta era digital
se pueden tumbar funcionarios, se pueden tumbar gobiernos establecidos simple y sencillamente con una avalancha de tweets o una avalancha de mensajes que pretendan realmente hacer un daño específico, ¿no? Y hay claros ejemplos que hemos vivido a lo largo de esta última década y que tiene que ver precisamente con la manipulación informativa a través de las fake news. Entonces, yo propondría en este caso a mis compañeros de mesa más bien crear o exponer posibilidades para hacer ciudadanía responsable en términos de no expandir, de no crear, de no aumentar la desinformación. El derecho a la información se ve seriamente vulnerado con este tipo de abusos, ¿verdad? No es que las redes tengan su parte negativa y su parte positiva, evidentemente el yin yang, el bien y el mal, pero nosotros como ciudadanos tenemos la responsabilidad de usarlas correctamente, ¿no? Con la obligación desde nuestra labor informativa con periodistas de compartir cosas que sean realmente verificadas, de contrastar las informaciones para poder finalmente pues tener unas redes sociales sanas. Yo me gustaría incluir aquí que las redes son absolutamente distintas. Una cosa es Twitter, que en este momento se ha convertido en una red social salvaje. Es una red social en donde se difama, se calumnia, se miente de manera descarada, se propagan fake news con mucha facilidad y que no hay absolutamente ningún control más que el autocontrol. ¿Eso es sano? Preguntar. ¿Qué podríamos hacer para tener un Twitter más seguro, más fidedigno, más veraz? En el caso de Facebook, pues es una red social totalmente distinta, es una red social con un público totalmente distinto que también genera una serie de excesos de desinformación, pero que la red social, desde el control que ellos mismos tienen, pues es más difícil hacer lo que se hace en Twitter. Facebook suspende inmediatamente una cuenta que sea sospechosa de generar odio, de generar fake news. Sin embargo, Twitter pues sí se tarda un poco más y a pesar de que ya ha sido denunciado constantemente por funcionarios, por personalidades de su situación, de cómo han sido víctimas de la desinformación y la difamación que en ella se dan, pues es también aquí cabe preguntar hasta dónde se puede controlar sin vulnerar la libertad de expresión las barbaridades, los excesos que se cometen en las redes sociales. Son dos preguntas que yo dejaría para el análisis con mis compañeros. Así que gracias, Erika, por el tiempo. Muchas gracias. Vamos ahora con Gabriel Sosa Plata. Muchas gracias, Erika, y nuevamente un saludo muy cordial a mis queridas y queridos colegas que están en esta mesa para, pues sí, para que podamos dar algunas reflexiones sobre este asunto que tiene muchas aristas y que retomo yo, en principio, lo que ha dicho mi querida tocaya Barkentin. Evidentemente no hay una ingenuidad de estas plataformas. Hablemos de Google, de Twitter, de Facebook, ahora de TikTok. Y no hay ingenuidad porque ellos son, como se ha estudiado ya en el mundo, los que tienen el interruptor principal. Son los que desarrollan finalmente los algoritmos para que los usuarios estemos al tanto de determinadas informaciones o anuncios comerciales. Son los que permiten operaciones también comerciales para que, por ejemplo, se lleven a cabo estas campañas de desinformación y que pueden afectar, sí, la reputación no solo de personas, sino también de gobiernos. Es algo que se le ha permitido porque todos pensábamos en el sueño de la libertad de expresión plena en Internet, pero nos dimos cuenta que no éramos, pues, tan responsables o corresponsables del uso de la red, sino que se permitieron ya de origen estos excesos que son los que nos llevan a ponderar, pues, nuestros propios usos
y a tener o a tener o a generar cierto distanciamiento en relación a estos fenómenos. Hay, por lo tanto, intereses económicos y políticos muy claros. Pero al mismo tiempo, como se ha podido pues corroborar en estudios como los que hace Luis Ángel aquí en México y a nivel mundial, que están acaparando parte importante del tiempo que estamos destinando en el consumo de medios y ahora de plataformas. Ya no estamos ahora discutiendo de una manera tan profunda el poder, la penetración que teníamos pues en estas discusiones. En los años 70, 80 de la televisión, de la radio, de los monopolios de la información de los medios tradicionales. Ahora este debate se está trasladando a estas grandes plataformas, incluso ya no solo en el ámbito de lo local, sino en el ámbito de la política internacional. Hay una intensa discusión ya geopolítica sobre lo que está ocurriendo con estas importantes plataformas. Vean ustedes lo que ha sucedido, particularmente en Estados Unidos, en los meses recientes, por ejemplo, con la prohibición expresa de Donald Trump para que operara TikTok en Estados Unidos, y de cómo se le estaba obligando a vender parte de su participación en este país, porque a su parecer estaban interfiriendo en las propias comunicaciones, estaban robando datos, cuando pues habría que poner en la mesa de discusión si no también ha ocurrido lo mismo, tal como se ha podido también demostrar con estas comparecencias de los dueños, de los CEOs de Twitter y Facebook ante el Congreso de los Estados Unidos, ¿no? Y sin embargo, ahí está esa discusión pues a nivel internacional que ha llevado a que organismos que tienen que ver con la protección de los derechos fundamentales, derechos humanos y en particular de la libertad de expresión, ya estén preocupadas desde hace tiempo sobre los fenómenos ahora de concentración, por los fenómenos del algoritmo, por los fenómenos de estas campañas de desinformación que se están dando en estas plataformas. Entonces, el discurso que teníamos de esta libertad de expresión plena en esos años ahora nos está llevando a una discusión en la que no basta la autorregulación, sino que hay que generar un tipo de regulación o alguna estrategia de corregulación para evitar estos excesos que hemos visto en los últimos años. Y ahí, como decíamos, han actuado no solo gobiernos o estos organismos internacionales, sino también al interior los órganos reguladores en diversos países del mundo, quienes están haciendo una serie de sugerencias en el ámbito, por ejemplo, regulatorio, o bien en un trabajo conjunto que se hace pues con estas plataformas, porque pues todo ello está afectando, ya lo decíamos, derechos. Al mismo tiempo se afecta a la estabilidad económica de otros proveedores de contenidos que están en una desventaja pues terrible frente a estos recursos económicos y comunicacionales que tienen, y por supuesto a los propios proveedores de contenidos, sobre todo los periodísticos, que han tenido que verse obligados a negociar con estas plataformas porque estaban en la disyuntiva de desaparecer o bien de llegar a un buen acuerdo, porque pues para ellas es fundamental la sobrevivencia en estos medios digitales. Es una discusión, como se ha dicho, bastante amplia. Y en el tema pues que nos compete, que es estas campañas de desinformación, se han generado ya muchísimos documentos, Luis Ángel seguramente lo tiene también mucho más documentado, y Julián, de cómo terminar con la infodemia. De hecho, esta semana, o si no la semana pasada apenas, se presentó un informe que elaboró el Grupo de Trabajo sobre Infodemia del Foro de Información y Democracia, en el que dan 253, nada más y nada menos, recomendaciones para terminar con la infodemia. Y yo creo que se quedaron cortos, pero
Algunas de las conclusiones, por ejemplo, es de que la autorregulación efectivamente no basta, de que se requiere una regulación y una corregulación, que debe llevar, por ejemplo, a que estas plataformas o estos servicios online tengan una transparencia muy clara sobre cómo están moderando los contenidos, de qué manera está funcionando los famosos algoritmos, cómo se están determinando los rankings en los contenidos, por qué aparecen en primer lugar unos y después otros, cómo está funcionando finalmente ese proceso. También que nos dijeran cuántas personas realmente están participando en la supervisión de contenidos, en dónde se encuentran localizados. Otra de las recomendaciones tiene que ver con la moderación de contenidos, de que esta moderación debe seguir desde su punto de vista los principios de los derechos humanos, que estas exigencias que se le hacían a los medios tradicionales, prensa, radio y televisión, de derechos humanos, del pluralismo, de la diversidad, también ahora deben ser exigibles a estas plataformas, sin vulnerar, pues, sus propios derechos. Pero eso es, se ha considerado, pues, como muy importante. Lo mismo en cuanto a los moderadores o las moderadoras que participan en estas redes sociales. También se ha estado apelando a que se desmenucen los conflictos de interés que están detrás de estas plataformas y cómo deberían establecerse también directrices muy claras para evitar estos conflictos de interés. Yo sé que es muy complicado, pero, pues bueno, esta es parte de las recomendaciones que están haciendo. En el periodismo, por ejemplo, también se sugieren estándares de autorregulación, más aún cuando algunas de estas plataformas ya están también generando sus propios servicios informativos. También recomiendan limitar, por ejemplo, la virilización de contenido engañoso y la notificación plena de los conflictos ilícitos que se dan en todo ello. Esto es parte del trabajo. Como decíamos, hay varias recomendaciones. Los relatores de libertad de expresión han hecho documentos muy puntuales en este terreno, pero a veces conviene ir hasta lo básico. Hace un rato, escuchando a mi querida tocaya Barkentin, ella decía, en las universidades, dice, y hace algunos años estábamos retomando un tema que no deja de ser actual y que tiene que ver con la alfabetización mediática e informacional. Preparar a las audiencias, capacitar a las audiencias, darle los elementos para la comprensión de estos fenómenos y que conozcan también las herramientas para denunciar aquel contenido ilícito, aquella campaña de desinformación, que lo veíamos en los medios tradicionales, pero que ahora son prolíficos en Internet y las redes sociales. Hay varias organizaciones, por ejemplo, la misma UNESCO tiene en varios países, de hecho, mi misma tocaya Barkentin fue líder de una de estos, ¿cómo les llaman, tocaya Barkentin? En el caso de la UNESCO. Perdón, cátedras. Exactamente, de las cátedras UNESCO de alfabetización. Por ejemplo, una de ellas actualmente la tiene la Universidad de Guadalajara y lo que buscan es eso, es darle todos los elementos a las audiencias, a los usuarios de las redes sociodigitales para que actúen en consecuencia. Por eso, yo que he estado trabajando en los últimos años en el tema de los derechos de las audiencias, de las defensorías de las audiencias, creo que ese es uno de los caminos. Por eso son necesarios los defensores de las audiencias en todos y cada uno de los medios, y hay que promover también la creación de defensoras y defensores de las audiencias, en este caso quizá de los usuarios digitales, de esta ciudadanía digital, también en estas plataformas. Y aquí también va una pregunta, incluso con jiribilla, ¿por qué casi ninguna plataforma de estos nuevos medios, por ejemplo, de estos que vemos en las mañaneras o de otros que ya tienen una presencia cada vez más importante en los medios digitales como Aristegui
online y otras no cuentan con defensorías de las audiencias o defensorías de los usuarios, cuando antes pugnaban en la era tradicional para que funcionaran este tipo de figuras. Sí, aquí hay una responsabilidad de estos medios, de estas plataformas, pero también hay una responsabilidad, pues, de los usuarios para presionar a estos servicios online a que cuenten con estas figuras y podamos actuar, pues, en consecuencia. Así que, pues, ya como también el tiempo se me está terminando, pues, simplemente decir que volvamos a los orígenes, que trabajemos estos mecanismos de autorregulación, de que a veces también establecer criterios restrictivos, como se buscó también en otras épocas, no resultan tan funcionales en estos momentos, porque ya nos daban las cifras impresionantes de la creación de contenidos en cada minuto, y eso es algo que se desborda, eso es algo que no se puede controlar. Y aun cuando lo se pudiera controlar en un momento determinado, siempre queda el registro, siempre queda en la nube la información. Y más bien apelamos entonces a un trabajo muy cercano con esta ciudadanía, con las audiencias, con los usuarios de los medios digitales para, como es la pregunta que se nos hizo en este panel, cómo combatir esta desinformación. Muy bien, muchas gracias, Gabriel. También muy bien diálogo con lo que nos planteaba Gabriela y Julián. Vamos ahora con Luis Ángel Hurtado, por favor. Gracias. Muchas gracias. Muy buena tarde a todos. Para mí un privilegio estar aquí con ustedes. Una mesa que comparto con grandes colegas, grandes especialistas en el ámbito digital. Para mí es un honor estar aquí. Y pues básicamente mi participación la voy a centrar, voy a tratar de colocar elementos que abonen también a la discusión precisamente, pero también elementos que puedan prestar para poder comprender el ambiente digital en el cual nos estamos desarrollando en todo el mundo. Primeramente tiene que ver con el modelo de comunicación tradicional. El modelo de comunicación tradicional que comprendía a tres grandes elementos que eran los elementos que se podían expresar, digamos, legítimamente en el espacio público, en el espacio público. ¿Cuáles son esos tres elementos o tres integrantes? Pues vamos a desarrollarlos como diagrama. Estaba los políticos, por una parte, que generaban agendas de corte político, las cuales ellos sometían precisamente a discusión o a cuestionamiento sobre de estas agendas. Pero por otra parte tenemos a los medios de comunicación tradicionales. ¿Cuáles son estos medios de comunicación tradicionales? La prensa, la radio, la televisión y por supuesto también el cine, los cuales a su vez retoman en muchos aspectos las agendas políticas que presentan este primer elemento, que son los políticos, y que también las someten a escrutinio, por supuesto, y a discusión. Y por último, tenemos en esta base a la sociedad civil organizada. La sociedad civil que también construye todos estos elementos que tienen que ver precisamente con la generación de agendas. Estas agendas que se ponen a tela de juicio sobre todas aquellas demandas que se tienen y que muchas veces no son retomadas por los políticos o por los medios de comunicación tradicionales. Ese esquema estaba antes de Internet. Justamente cuando llega Internet, pues lógicamente este esquema está teniendo una transformación que todavía muchos especialistas no sabemos adecuar cómo se está dando este dinamismo. Los tres actores ahora ya están en igualdad de circunstancias en el espacio público digital. Tanto los políticos pueden generar sus agendas, como también la misma sociedad civil puede generar sus agendas y los medios de comunicación. Y la competencia ahora es una competencia en la cual básicamente se está debatiendo precisamente quién domina en ese espacio público digital. Vemos políticos que hoy en día tratan de llegar a más audiencias sin la necesidad de una mediación, sin la necesidad directa de este puenteo que existía en el modelo tradicional en el cual los medios de comunicación hacían una suerte de filtrado,
de verificación y, por supuesto, de construcción de lo que nosotros conocemos como el lenguaje periodístico o el lenguaje comunicativo. Hoy en día, muchos de estos políticos ya no requieren esa mediación y están haciendo llegar, digamos, este diálogo o estas agendas políticas directamente a las ciudadanías. Y, por supuesto, las ciudadanías hoy en día también tienen toda la libertad de establecer también agendas para poder, digamos, cuestionar a ese poder político o a ese sector de los políticos y también a los medios de comunicación. En ese sentido, tenemos ahora un diálogo que se está construyendo entre estos actores y el cual pues ha traído grandes narrativas que antes no estaban en sometimiento o no estaban en discusión. Narrativas como, digamos, hoy en día, pues el tema que tiene que ver precisamente con el derecho de las minorías, como el derecho al medio ambiente, como el derecho precisamente a clases que antes no eran consideradas. Bueno, todas esas narrativas hoy en día pues están a discusión y están, a sometimiento y verificación. Pero ¿qué nos trajo también esta era digital? Pues precisamente un debilitamiento precisamente en el tema que tiene que ver con la construcción de las narrativas. Los medios de comunicación tradicionales hoy en día, al perder, la facultad para ser, los actores indicados para construir todas las narrativas que hoy en día se someten en el espacio público digital o la opinión pública, pues ahora se enfrentan a que hoy los ciudadanos puedan generar esas narrativas. Esas narrativas que muchas veces no tienen, esta construcción, esta preparación o todo lo que tiene que ver con este lenguaje periodístico que hablaban mis compañeros de mesa, en el cual precisamente uno de los principios fundamentales era precisamente la verificación y corroboración de temas o de elementos que se ponían en discusión. Hoy en día la narrativa está precisamente estructurada en la cual uno de los ejes fundamentales es la velocidad de la información, la velocidad y, por supuesto, un elemento que hoy en día también está poniendo serios aprietos no solamente a las democracias y a los políticos, sino también a los medios de comunicación, que es precisamente la emotividad. Y justamente estos dos elementos son los que se articulan o retoman algo que hemos denominado, y Julián lo ha expresado muy bien, que es la industria de la desinformación. Una industria que actualmente se alimenta precisamente de la velocidad de que está circulando hoy en día en las redes sociodigitales y, por supuesto, en Internet, y, por supuesto, de la emotividad. ¿Por qué? Porque actualmente, precisamente, nosotros tenemos el control de seguir a los actores, que muchas veces esos actores son aquellos que comparten nuestra visión del mundo, que tenemos afinidad con lo que nosotros pensamos y con lo que nosotros corrobora, nuestra forma de ver la realidad. Y con ello se genera lo que decía muy claramente mi estimada Gabriela Barquetín, que son estas famosas burbujas digitales, en las cuales se crean microcosmos o microespacios en los cuales cada quien tiene una realidad al modo que quiere ver, y con ello estos grupos se pulverizan y tenemos una infinidad, de realidades. Este es el escenario que actualmente nos estamos enfrentando y en el cual precisamente estas industrias desinformativas se están apoderando muchas veces de estas narrativas que están básicamente enfrentando a la necesidad, por una parte, que es intrínseca a los seres humanos, de estar informados, de estar informados y en un tiempo inmediato, que eso es lo que nos da hoy en día Internet. Y sobre todo, con la emotividad, esos discursos que a veces apelan más a la emotividad que a la racionalidad. Y en ese sentido se orquestan toda esta estructura, toda esta industria que hoy en día articula precisamente estos mensajes que buscan apelar precisamente a corroborar nuestro punto de vista o muchas veces apelar a todos estos sectores que básicamente tienden a un escenario que es estos escenarios de corte polarizantes. Y con ello, pues ahora vemos ese escenario que básicamente lo resumimos de la siguiente forma, en una fórmula que básicamente se está debatiendo actualmente, que es esta fórmula en la cual se corrobora el punto de vista de este grupo o de esta serie de grupos, o todo lo contrario,
cuando nos llega información que no corrobora a estos, a esta serie de grupos, pues se busca, digamos, este ambiente de confrontación. Y con ello tenemos estos escenarios polarizantes. Ahora, ¿esto cómo lo llevamos en el terreno de la infodemia o de la desinformación digital? Pues básicamente con una investigación que hizo precisamente el Instituto Reuters a partir de la Universidad de Oxford, en el cual precisamente analiza a 37 países alrededor del mundo, en el cual precisamente coloca a México como el segundo país con más presencia de desinformación digital, pero también como el escenario en el cual existe una gran demanda por ese tipo de desinformación. ¿Qué quiere decir esto? Y con esto enlazo al tema que ha sido, digamos, central en este diálogo, con la presencia precisamente de un alto consumo por parte de las audiencias con todas estas narrativas de corte desinformativo. Con ello, es precisamente cómo atender esta variante. Por poner ejemplo, con las investigaciones que he realizado, nada más por poner unos datos que precisamente tuvieron que ver con la coyuntura de la pandemia del COVID-19. Por poner datos, en el caso de WhatsApp se le preguntó a las personas si habían recibido información falsa sobre la coyuntura del COVID-19, 90% de los entrevistados nos dijo que había recibido información falsa. ¿Qué quiere decir? Que de cada 100 mensajes que le llegaban por esta vía digital, de mensajería digital, pues 90 son de corte falso o que habían sido información imprecisa o manipulada en la coyuntura del COVID-19. En el caso de Instagram, de cada 100 mensajes, 39 correspondían a ser narrativas falsas. El caso de Facebook, 85 de cada 100 mensajes eran falsos. El caso de YouTube, 63 de cada 100 mensajes eran corte falso. Y así puedo hacer una gran cantidad de todas las demás redes que hemos estudiado. El caso de Twitter, de cada 100 mensajes, 71 eran falsos. Entonces estamos frente a un dilema o a una situación ya que es de corte de salud digital informativo público. ¿Por qué? Porque precisamente a la par de una pandemia de corte en materia de salud, estamos viviendo una pandemia que he denominado desinformativa, en la cual pues los diferentes actores debemos de poner precisamente un alto a todo, a cortar esta desinformación, y la mejor vía, y que yo lo he dicho en diferentes espacios, tanto académicos como mediáticos, es la alfabetización digital. Por eso yo celebro que se hagan estos espacios, porque precisamente en estos espacios se reflexiona y se buscan los diferentes mecanismos precisamente para ver, aglutinar y darle criterios a las audiencias para distinguir la información verificada y por lo tanto verdadera de la información falsa. La alfabetización mediática es un trabajo que tiene que integrar a los tres actores que acabo de mencionar: al actor político, al actor mediático y por supuesto también a la ciudadanía. Los tres actores deben de poner, digamos, cartas en el asunto, y yo he dicho y he manifestado en diferentes espacios que la mejor vía es la educación. La educación para precisamente que a partir de los elementos que te otorgue, digamos, esta alfabetización mediática y por supuesto la alfabetización digital, pues permita al ciudadano generar algo que es fundamental: el criterio informativo. Y es precisamente aquí donde voy a centrar esta parte ya para concluir, digamos, mi intervención. En México actualmente, según datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones, los mexicanos pasamos alrededor de 8 horas 40 minutos en utilizar o informar o todo lo que concierne a Internet. Después de ahí viene la televisión, 2 horas 20 minutos. ¿Qué quiere decir? Que no hay un sano equilibrio informativo. Los mexicanos solamente nos estamos centrando a informarnos solo por una vía de comunicación. Y para tener, digamos, la construcción precisamente de un criterio informativo, necesitamos el trabajo de un equilibrio informativo, no solamente que provenga de Internet, sino que provenga de diferentes medios de comunicación, como la televisión, la radio, por supuesto la prensa escrita, el cine, y no se deje de lado también a los libros, porque precisamente esto nos va a permitir y le va a permitir a los usuarios generar este criterio, y cuando llegue información falsa decir, momento, esto no es verdadero, porque precisamente ya hay un trabajo de verificación y de contrastar diferentes puntos de vista que se constituyen precisamente en algo que se llama la ecología mediática. Con ello concluyo esta parte. Muchas gracias.
Muchas gracias, Luis Ángel, y a todas, todos fueron muy puntuales en el tiempo. Esto nos va a permitir también abrir a la discusión. Bueno, se tocaron muchísimos temas muy estimulantes. Creo que en algo en lo que estamos todos, en lo que más o menos todos estuvieron de acuerdo es en esta necesidad de la alfabetización digital. Y bueno, solamente voy a mencionar algunas cositas y les doy de nuevo la palabra para hacer una segunda ronda de 5 minutos. Esto último que decía Luis Ángel de que son estos 3 actores, también habría que pensar qué tan, si estamos los 3 actores en las mismas condiciones, si es lo mismo, por ejemplo, estos actores que nos ha mostrado Julián, estos actores internacionales, que un ciudadano común y corriente con su Twitter, por ejemplo, ¿no? Hay desigualdades de poder ahí que también repercuten en qué tanto nos involucramos o no en el ecosistema mediático. Y también algo que me parece interesante, que también yo creo que Julián puede ahondar en eso, es esta idea de la emotividad como un elemento que como que contribuye a la desinformación. Sin embargo, la emotividad también provoca la acción colectiva, democrática y organizada para otros fines, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos temas. También me parece muy importante este acento que pone Gabriela en que no solo es Twitter, hay una apabullante como producción académica y periodística que se centra solo en Twitter, como si Twitter fuera las redes sociodigitales. Y ahí hay todo un ecosistema que estamos ignorando y no estamos comprendiendo a profundidad. Entonces, bueno, les voy a regresar la palabra de nuevo, 5 minutos. Empezamos con Julián, por favor. Sí, bueno, pues mira, te voy al hecho que me estabas preguntando, el tema de la emotividad, ¿vale? Aquí hay un elemento claro, es decir, aquí hay una estrategia más allá que las noticias falsas hayan existido siempre, ¿no? Evidentemente, pero que es cierto que con la optimización de, digamos, con técnicas de psicología, técnicas, digamos, que se exponen, por ejemplo, muy bien en el documental del dilema de las redes sociales, ¿no? Cómo operan, incluso intentando que sean adictivas, ¿no? El tema del scrolling, por ejemplo, es el mismo gesto que cuando tiro de una máquina traga perras, ¿no? Y a veces me da un estímulo positivo y otro negativo, ¿no? Es decir, son estrategias que son las mismas que se usan en las adicciones al juego, ¿no? Pero bueno, yo empezaría con los dos gurús de esta oleada yo creo que tiene 4 elementos de esta estrategia de desinformación, ¿no? Que creo que tiene 4 elementos, como te decía, una es la mentira, otra es el odio, otra es el uso de cuentas falsas para la difusión y el 4 elemento es la impunidad total. Sí, a nadie, sí, ¿por qué lo siguen empleando masivamente? Primero, porque es eficaz. Segundo, porque es impune. No pasa absolutamente nada. El caso más claro es el que hemos hablado, el de CLS Strategy. Ah, bueno, le han pillado que robaron la democracia a México. Es más, le robaron el petróleo y sabemos quiénes son. Pero bueno, le borraron de la página web a las personas que estaban detrás. Y ahí queda. Es decir, si ahora se le va a jugar a Peña Nieto, a los colaboradores son por otros delitos, no por haber hackeado, digamos, la democracia con estrategias digitales. Recordemos que en el 2012, y esto son cosas, hay artículos sobre esto, esta empresa, digamos que el director de campaña de Peña Nieto era JJ Rendón, quizás el director de campañas más sucios del mundo, ¿no? Igual que se conoce el tema de Donald Trump y Steve Bannon y Mercer y, bueno, y todo esto. A nivel latino, Andrés Sepúlveda, hay un artículo del 2016, era el hacker que controlaba más de 30.000 cuentas falsas para la campaña de 2012, y él decía que, a mucha diferencia del trabajo en casi todos los países de América Latina, con JJ Rendón fue la campaña más sucia de su vida. Si no, no había visto cosa igual, con el hackeo de cuentas, el pago de personas. Bueno, pero todo esto quedó impune, ¿no? El tema de la emotividad es clave, porque igual que la publicidad, digamos el marketing del miedo, el marketing que va directo al sistema límbico, a la parte reptiliana del cerebro, funciona de manera mucho más rápida. Entonces, es la clave, ¿no?, para funcionar. Y como bien decía, es una acción es un estímulo para tomar acción. De hecho, Steve Bannon tiene una frase, dice, me encanta el odio porque invita a la gente a tomar acción y eso es maravilloso. Y fíjate también una frase que se decía del tema de la información. Otro de los gurús de la desinformación,
que Roger Ailes, el fundador de Fox News, ¿no? El gurú decía, la gente no se quiere informar, la gente se quiere sentir informada. Y justamente tiene que ver con este concepto de la posverdad y la emocionalidad. Cuando una persona es conectada emocionalmente, es decir, a través de noticias falsas, se conecta emocionalmente con, por ejemplo, el odio hacia una persona o hacia un colectivo, cuando a mí me llega un estímulo o una noticia que, digamos, me ratifica mi odio, me da igual que sea verdad o mentira. Estoy deseando compartirlo porque yo odio a ese colectivo, odio a las feministas, odio a los inmigrantes. Dame refuerzos para sentirme yo bien y seguir aumentando. En el documental que te decía del dilema de las redes sociales, uno de los grandes profesionales de Facebook, de los más importantes, decía que las noticias falsas se comparten 6 veces más que las noticias reales. ¿Por qué? Porque normalmente las campañas de desinformación o los bulos van acompañados de esta estrategia de posverdad. Van acompañados con la emoción de odio hacia una persona o hacia un colectivo. Por eso funciona más. Y esto lo aumenta, es decir, si vamos a la parte económica, ¿no? Porque esto al final es una industria, como habéis comentado. Claro, van cerrando el algoritmo. Recordáis, en Twitter antes no había algoritmo. Había un timing temporal de la gente que tú seguías. Ahora no, ahora te recomienda qué es lo que tienes que ver según, digamos, al final lo que ven las empresas es que tú vayas interaccionado o vayas a pasar más tiempo, ¿no? Y al final se va creando una burbuja, ¿no? Otro elemento que creo que es importante es el tema de que las campañas digitales, por sí, es decir, no funcionan solas. Son estrategias de triple capa, es decir, son tridimensionales. Tienen una capa digital, tienen una capa de medios. De hecho, lo que comentaba antes, casi todos los medios de México, perdonadme que no sé si me cedo, pero los grandes medios están totalmente relacionados con este entorno geopolítico de los Estados Unidos y de la Fundación Atlas Network. Están totalmente dirigidos. El caso de Bolivia es más extremo todavía. Simplemente, decía, la tercera capa, es decir, está la capa digital de redes sociales y la capa de los medios de comunicación, que casi siempre fueron unidireccional, controlados por el poder económico. Y el tercer elemento es la sociedad civil, políticos, fundaciones, asociaciones. Yo hago una recomendación para que cada uno haga su investigación. Meteros en la página de la USAID, de la NED, ¿vale? Y fijaros a quién financia en cada país y luego meteros en esas páginas, en las páginas y en las redes sociales de esas fundaciones a ver a qué se dedica. Pongo dos ejemplos. México, Mexicanos por la Corrupción, que es una de estas fundaciones financiadas de una u otra manera por los Estados Unidos. Si os metéis, es un monográfico de ataque a López Obrador. Es decir, ¿cómo que México contra la corrupción? Será Mexicanos contra López Obrador, el 100%. O si te vas al medio de comunicación creado por Coparmex, que también tiene como sus vinculaciones, se llama Dices, hace una promo diciendo para tener una comunicación plural donde todos... No, es un monográfico contra Julián, López Obrador. Sí, ya voy cerrando. Sí, ajá, sí, sí. Bueno. Gracias. Sí. Termino. Simplemente, ¿con qué podemos hacer? Digamos que esto es una responsabilidad de todos. Yo sí que creo que en esta discusión, ¿qué hacer? Siempre hay que hablar en términos de más derechos, no nunca menos derechos. Porque siempre, cuando tú atacas los medios de comunicación que mienten, ¿no? Dicen, bueno, pero el derecho a la libertad de expresión. No, perdonad. Nunca hay que quitar la libertad de expresión a nadie. Pero también la ciudadanía tiene derecho a la información veraz. Por lo tanto, caminemos en esa dirección. ¿Por qué a un mercado, a una pescadería, no dejan vender pescado podrido? Esa misma pregunta deberíamos hacerlo con los medios de comunicación. ¿Por qué venden información podrida? Yo creo que de alguna manera tiene que haber un consenso ciudadano y, sobre todo, estas injerencias geopolíticas es que son evidentes. Sigan el rastro de estas fundaciones, quién las financia y qué información monográfica está dando. Evidentemente, el peso del poder y de los medios de comunicación es masivo con todo este entorno geopolítico, pero que la ciudadanía tiene que empoderarse y dar una respuesta sosegada y, sobre todo, que beneficie a la mayoría social y no a esa minoría económica que controla, ese 1% que controla el 99% de los recursos. Y con esto termino. Muchísimas gracias, Julián. Damos paso a Gabriela, por favor.
Sí, voy a retomar algunas cosas que se dijeron hace ratito, un poco simplemente para rebotar algunas ideas. Decía de particularmente San Juana comentaba el tema de que Twitter era tal vez como más visceral, que por ejemplo, o se tomaban como menos decisiones en cuanto a Twitter de las que se pueden tomar en cuanto a Facebook, por ejemplo, algunas otras. Yo creo que en general, las plataformas digitales están teniendo problemas con su propio éxito de uso en cuanto a qué se puede o no hacer con ellas. Me parece, por lo menos lo vimos en estas últimas elecciones, que de Twitter se puede saber mucho más lo que pasa, cómo pasa. Incluso parte de lo que nos presentaba Julián hace rato, pues era precisamente Twitter. Y creo que, por ejemplo, una de las plataformas que se ha vuelto cada vez más opaca y más difícil de entender lo que sucede es el caso de Facebook. En el caso de Facebook, cada vez se vuelve más complejo saber, por ejemplo, qué está sucediendo, cómo está sucediendo. Incluso toda esta discusión que hubo durante las elecciones en Estados Unidos sobre las noticias falsas en unos y otros. Bueno, pues Twitter en un momento dado toma una decisión, por ejemplo, cuestionable y debatible, pero toma una decisión de, por ejemplo, marcar los tweets, en este caso, por ejemplo, del presidente Trump, aquellos que eran abiertamente mentiras en cuanto al COVID o abiertamente mentiras en cuanto a las elecciones, cosa que en Facebook costó mucho más trabajo. Creo que todavía el tema de las plataformas es difícil y hay que ver lo que va a estar sucediendo en los próximos meses en Estados Unidos. Hemos visto además cómo los CEOs, los meros meros de todas estas plataformas, pues han tenido que estar varias veces ante el legislativo en Estados Unidos, en donde incluso, bueno, pues con un cuestionamiento muy amplio sobre el poderío que significa. ¿Por qué en Estados Unidos? Bueno, pues porque ahí están normalmente las sedes de estas empresas. Entonces, yo creo que viene todavía una discusión mucho más compleja de cuanto qué significa. Ha sido diferente lo que ha pasado, por ejemplo, en Europa con estas empresas, de lo que está pasando ahora en Estados Unidos. Y bueno, algunos otros países, en realidad hemos ido dejándolo pasar y nos hemos convertido más bien en usuarios y en consumidores en automático y no, digamos, con pleno derecho sobre ello. Pero sin lugar a dudas uno de los temas importantes que hay que tener ahí. Y yo lo único que dejaría aquí sobre la mesa es que a mí me preocupa mucho lo que significa la moderación de contenidos o la regulación de contenidos. Me preocupa mucho porque me parece que si eso no se piensa bien y no se piensa desde la cabeza y no desde la víscera herida o no desde el agravio, ¿no? Si no se piensa desde la cabeza en una dinámica absolutamente plural, con técnica, regulatoria, de avanzada, podemos construir un monstruo terrible, ¿no? Es decir, si nosotros nos acercamos a las redes sociodigitales con mente analógica, lo único que vamos a lograr ahí va a ser una maquinaria de censura desde el corazón herido, desde el ego o la autoestima herida, y no desde, digamos, un planteamiento que signifique realmente la coexistencia de la ciudadanía en pluralidad con todo lo que esto significa. Entonces, a mí de verdad me preocupa muchísimo. Creo que sí tenemos que entrarle a la discusión. No es la primera vez. Creo que le hemos entrado y yo he participado en foros sobre regulación y temas y moderación de contenidos del tema sociodigital desde hace años. Aquí precisamente en la UNAM donde nos han estado convocando, pero claro, en la medida en la que esto va creciendo, pues obviamente las preguntas son mayores. Sí coincido en eso totalmente con mi tocayo, con Luis Ángel, de que necesitamos apostar más bien por una formación crítica del usuario. Lo que pasa es que eso es una resolución más a mediano y largo plazo, eso me queda clarísimo. Pero la otra, o sea, entrarle al tema de cómo regular contenidos o cómo, cómo imponer, digamos, desde el dolor de la ofensa, una forma de entenderlas en este entorno, en este caso el entorno sociodigital, me preocupa muchísimo, porque si no, pues al final vamos a ir creando nada más fragmentos, pedazos, burbujería, ya ni siquiera burbujas, en donde pues nadie va a poder, o sea, olvidémonos ya de ellas y entonces ya mandémoslas a la fregada y regresemos tal vez a un entorno completamente diferente. Sí lo pongo ahí sobre la mesa porque sé que la tentación existe, ¿no? Me gusta, en la mesa anterior sé que estuvo la persona de Twitter, con Jesús Ramírez, me parece que la gente de Twitter está por lo
menos en el caso de México, dando la cara y hablando. Creo que lo mismo deberíamos empezar a exigirle a la gente de Facebook y a la gente de otras plataformas, pero por ahí no va a ir necesariamente el asunto. El asunto tiene que ver con desenmascarar estrategias, desenmascarar, digamos, lo que significa vivir en este entorno sociodigital, y yo sí voy a insistir mucho en ello, y crear ciudadanos conscientes y críticos que en su caso consuman lo que se les pegue la gana consumir, pero que sea porque lo eligen y no porque no les quedó de otra o porque son parte ya de una vorágine o de una guerra en la que ni siquiera quisieron meterse. Entonces yo nada más lo dejaría ahí como un cuidado, sí, hagamos, exijamos, pero que esto no sea para imponer, digamos, una forma de entender este tipo de redes, que además ni siquiera lo vamos a lograr con una lógica, con una dinámica analógica para un mundo digital, ¿no? Muchísimas gracias, y gracias a todas las preguntas que cayeron por ahí. Me han estado preguntando sobre algunos de los, el documental y eso que mencioné, lo voy a poner en mi Twitter al rato, y mi Twitter es como mi apellido. Gracias. Muchas gracias, Gabriela. Sí. Bueno, pasamos ahora a San Juana, por favor. Estás con el micrófono. Ajá, ya. Ahí está. Quisiera volver al tema de la autorregulación. O sea, evidentemente, esta es nuestra vía más efectiva, ¿verdad? Porque el control y la regulación de los estados, pues no es muy recomendable. Pero en este sentido, quisiera preguntar, ¿cuáles son los mecanismos que tienen los ciudadanos para defenderse de las noticias falsas, de las campañas de desinformación, de las campañas de difamación utilizadas en los medios, en las redes sociales y en medios de comunicación? Bueno, uno de ellos, ese instrumento que quisiera abordar, es el tema del derecho de réplica. El derecho de réplica que no está siendo respetado en todos los medios ni en todas las redes, ¿no? Algo ha pasado aquí que... Ahí va. Ni en todas las redes. Entonces, el derecho de réplica, nosotros hemos tenido que crear desde que llegamos a la agencia de noticias Notimex un espacio para el derecho de réplica, que no siempre es respetado por los medios de comunicación y que se utiliza las redes sociales para estas campañas. Quisiera poner sobre la mesa la importancia de este mecanismo que tiene el ciudadano, que tiene el funcionario, que tiene el político, que tiene cualquier persona para defenderse de las mentiras, de las fake news, de las llamadas fake news, de la infodemia. ¿Es lo único que tenemos en este momento? ¿Qué otros instrumentos podemos tener? Los instrumentos legales, pues tampoco son muy recomendables, ¿verdad? Porque el delito de difamación en ciudades como la Ciudad de México, pues afortunadamente ha desaparecido, pero en otras ciudades de México sigue existiendo el derecho, el delito de, ¿cómo se llama?, de daño moral, por ejemplo, sigue vigente. Entonces, ¿hasta dónde tiene el ciudadano común y corriente las posibilidades de revertir una campaña de desinformación, una campaña de difamación en lo personal y también en lo general? ¿Qué hace el presidente López Obrador cuando se le difama, cuando se publican noticias falsas en medios de comunicación importantes, ¿no? Pues tiene la mañanera para defenderse. Es su derecho de réplica en la mañanera, porque a veces los mismos medios que publican noticias falsas son incapaces de aceptar sus errores y de aceptar que la persona a la que se le daña con la mentira tiene derecho a esa réplica. Otra de las cosas importantes que también quiero dejar aquí en la discusión es el tema del hashtag. El hashtag se utiliza en los medios de comunicación, bueno, en las redes, perdón, particularmente en Twitter, a veces como parte de una campaña de ataque, de difamación. Lo usan pues grandes cantidades de cuentas y generan una opinión pública adversa o contraria o aceptada o a favor de ciertos personajes. El hashtag como medio, como posibilidad, como instrumento de daño a la imagen también,
pues también se tendría que investigar, también se tendría que analizar y discutir sobre este instrumento que tenemos para defendernos de ello. Otra cosa que finalmente quisiera añadir es la cuestión de la censura. ¿Hasta dónde regular o la autorregulación inciden en la censura? ¿Por qué hay una parte de la población que considera que haber cortado la transmisión de Donald Trump en las elecciones recientes de Estados Unidos fue censura y no autodefensa porque supuestamente estaba diciendo mentiras? ¿Hasta dónde la censura también está afectando el tema de las redes sociales? Y finalmente, pues el tema de la impunidad. La impunidad la tenemos que combatir. No se puede difamar, no se puede hacer campañas salvajes de absolutamente ataque sobre ciertas personas sin que haya consecuencias. O sea, tiene que haber en este momento instrumentos que regulen o autorregulen estas campañas y la desinformación. Creo que la única manera de lograr una cierta civilidad tan necesaria en este momento en las redes sociales. Nada más. Muchas gracias, San Juana. Vamos a pasar con Gabriel Sosa, por favor. Muchas gracias. Pues muy interesantes todos estos planteamientos que se han hecho. Y efectivamente, la gran discusión en el ámbito internacional tiene que ver hasta dónde los límites en estas redes sociodigitales. Hay un consenso, y aquí también se lo comento a mi querida tocaya por lo que hace un momento decía. Hay un consenso, incluso está establecido en todas las leyes, que es un discurso no protegido, ¿no? Y ahí sí debe actuar la regulación, como el discurso de odio con fines de violencia, la pornografía infantil, por ejemplo. Ahora ya se habla mucho más, y qué bueno que así sea, de estas imágenes, textos que tienen que ver con la violencia hacia la mujer, la protección también que debe darse a la imagen de una persona que tiene efectivamente diferentes aristas, pero que ya está rondando en el ámbito legal. O sea, Internet no es esta, como comentábamos hace un rato, este sueño pleno de libertad de expresión, sino que ya se cruzan diferentes regulaciones en muy diversos ámbitos. Y es algo que no debemos perder de vista. O sea, esa es una discusión también ya superada en este terreno. Más bien, sí, aquí las discusiones es hasta qué grado estamos estableciendo estas moderaciones, por ejemplo, para estas fake news o campañas de desinformación. ¿Qué criterios son los que deben regir para que se censure, por ejemplo, este discurso de Trump, o se censure alguna campaña como las que muy puntualmente nos estaba exponiendo Julián Macías? Este elemento es el que está llevando a que le pidamos sí cuentas a Twitter, le pidamos cuentas a Facebook y actúen con mucha transparencia. Y eso es algo que debemos, me parece, que trabajar muy, muy ampliamente. Hace un momento, en una de las preguntas que nos hicieron, decían que desde su punto de vista la alfabetización mediática e informacional pues era casi casi una potestad de en este caso, las plataformas o de los servicios online o de estos grandes conglomerados de la era de Internet. No, es al revés. Aquí la sociedad, las mismas plataformas, claro, pueden hacer lo suyo. Organizaciones como la UNESCO, que han trabajado mucho en estos temas, han desarrollado en los últimos años una serie de acciones, de estrategias de alfabetización mediática e informacional. Aquí me voy a permitir leer lo que dice la propia UNESCO sobre esto que nos puede ayudar a la toma de decisiones para un consumo responsable.
Dice la UNESCO, la alfabetización mediática e informacional reconoce el papel fundamental de la información y los medios de comunicación en nuestra vida diaria. Son parte central de la libertad de expresión y de información. Facultan a los ciudadanos a comprender las funciones de los medios de comunicación y de información, a evaluar, que este es un tema muy importante también, críticamente los contenidos y a tomar decisiones fundadas como usuarios y productores de información y contenido mediático, porque no solo somos consumidores, hay que recordarlo, somos también proveedores de contenidos. TikTok, Facebook, Twitter, pues se debe en esencia a lo que nosotros proveemos. Y bueno, hay quien se enriquece con todos estos factores. Pero en muchas ocasiones perdemos de vista ese factor de que también nosotros debemos actuar con la misma ética que reclamamos a estas grandes plataformas, por ejemplo, en cuanto a sus algoritmos. Dice también la UNESCO, la alfabetización mediática y la alfabetización informacional se consideran tradicionalmente como campos separados y distintos, pero la estrategia de la UNESCO y de otras organizaciones buscan reunir estos dos ámbitos como un conjunto combinado de las competencias que son conocimientos, habilidades, actitudes necesarias para la vida y el trabajo de hoy. La alfabetización mediática e informacional abarca todos los tipos de medios de comunicación y otros proveedores de información como bibliotecas, archivos, museos e internet, independientemente de las tecnologías utilizadas. Yo aquí invitaría a quienes están viendo a que se den ahora sí que un paseo digital por las diferentes páginas que tiene la UNESCO y otras organizaciones, y sean parte de estas recomendaciones que se están generando con el fin de que todos podamos contribuir desde nuestra trinchera a combatir la desinformación y las noticias falsas. Muchas gracias, Gabriel. Vamos a pasar con Luis Ángel. Aquí en uno de los comentarios preguntan que si es posible consultar la encuesta, el sondeo que nos comentaste. Entonces, bueno, te dejo la palabra también. Gracias. Claro que sí, muchas gracias. Sí, el estudio lo pueden consultar directamente en la página de Comunicación Política Aplicada, o si no, en mis redes sociales solo, o en los de Comunicación Política Aplicada. Bueno, yo estoy ahorita, precisamente voy a recabar algunas de las intervenciones que han hecho mis compañeros de mesa. Creo que ahorita estamos precisamente en el debate, precisamente de ese hilo tan delgado que tenemos en cuanto a cómo combatir a la desinformación, a las fake news, y por otra parte, lo que tiene que ver con la regulación. Ciertamente el tema de la regulación pues conlleva también en ciertos contextos peligro en el derecho precisamente a la libertad de expresión, también en el ámbito del derecho a la información y por supuesto también en el derecho de las audiencias. Pero por otra parte tenemos un como lo vuelvo a decir, una pandemia desinformativa en la cual pues básicamente está generando, ya lo dijo la misma OMS, que hoy en día la infodemia y por lo tanto la desinformación digital puede ser inclusive más riesgosa o generar más peligro que el mismo COVID-19. En ese sentido tenemos ese dilema. Por una parte, si se regula esta parte que tiene que ver con las mismas plataformas y por lo tanto también las redes sociodigitales y lo que conlleva Internet. Y por otra parte, si esa libertad que tenemos en Internet, pues los vicios que está generando propiamente la libertad que tenemos. Bueno, bajo esa lógica yo sigo sumándome en este sentido y lo que he manifestado previamente a el tema que tiene que ver con la alfabetización mediática, porque precisamente aquí es un proyecto a largo plazo, es el proyecto que puede encaminar no solamente en el tema que concierne a disminuir, digamos, la gran presencia de desinformación digital, sino también a generar conciencia ciudadana y por lo tanto generar
lo que puedes llamarse hoy en día como ciberutopía, en la cual precisamente las mismas redes sociodigitales empoderen en llegado momento a la misma ciudadanía, y que esa ciudadanía, por una parte, tenga sea consciente tanto de los derechos que tiene como usuario, digamos, de las plataformas digitales, pero como también va a tener, ser consciente en las limitantes que va a tener en cuanto, digamos, a agredir a las personas, en cuanto a difamar a las personas. Y por ello, digamos, esa es una vía que sigo apostando y seguiré apostando en la parte de la alfabetización. Ya lo dijo claramente aquí mi muy estimado Gabriel Sosa Plata, el tema de estas propuestas que hace organismos internacionales y, por supuesto, todas estas agrupaciones civiles en materia a derecho a la información, en materia a las audiencias y, por supuesto, a la libertad de expresión. Pero también hay que ser conscientes que es un proceso en el cual también deben de estar sumados no solamente el sector social, sino que también tiene que ser un esfuerzo desde los medios de comunicación. Y por supuesto, aquí también tiene que entrar los organismos, digamos, gubernamentales y por supuesto el poder político. En ese sentido, debemos también de sumar que para tener, digamos, este sueño, digamos, de las ciberutopías, pues es un trabajo conjunto de ambas partes. Porque hoy en día tanto se generan estrategias, ya lo dijo muy bien, muy claramente aquí Julián, desde entes, digamos, del poder político o el poder empresarial, como también existe toda esta vertiente en la cual la ciudadanía en su parte puede poner freno, digamos, a todas estas estrategias que se articulan y que son parte, digamos, de toda una industria digital. No solamente, como bien lo señala Julián, en el ámbito de la desinformación digital o los fake news, sino que son industrias que tienen que ver con algunos otros sectores que muchas veces, como usuario, cuando desconocemos, digamos, de todo lo que tiene que ver con Internet, pues las pasamos desapercibidas. Bueno, entonces, bajo esa lógica, pues la apuesta, desde mi punto de vista, es seguir desde el ámbito de la academia, seguir también uniendo fuerzas con agrupaciones civiles, con la misma sociedad, sumarnos también a las iniciativas de los medios de comunicación y sumarnos también a las iniciativas de ciertos poderes políticos que buscan precisamente este esfuerzo o esta garantía de generar alfabetización digital. Y para esto voy a, con esto cierro, porque si le apostamos también a la regulación, nada más de febrero a agosto del 2020, 18 países apostaron precisamente por crear leyes para combatir, digamos, las fake news, y que a la larga se ha demostrado que esas regulaciones simplemente han allanado la libertad o lo que tiene que ver con la libertad de expresión, el derecho a la información de los ciudadanos y, por supuesto, también el derecho de las audiencias. Ha habido una gran persecución, digamos, por parte de ciertos gobiernos en contra de ciertos actores, y que desde ese punto de vista la regulación ha demostrado que en materia de desinformación no es la vía. Por lo tanto, hay que aprovechar en ese sentido, y con esto ya cierro, en el sentido de que hoy tenemos una gran libertad, pero esa gran libertad también conlleva una gran responsabilidad, y debemos de ser conscientes que es la primera vez en la historia de la humanidad que todos los usuarios, digamos, de Internet tienen la posibilidad de expresarse libremente en este espacio. Y en ese sentido hay que seguir guardando, digamos, esa gran libertad que hoy tenemos también en nuestro país y que debemos de seguir, digamos, valorándola, pero también conllevando todos los riesgos que conlleva esta libertad de expresión. Muchas gracias, Luis Ángel. Bueno, tenemos todavía unos minutos, tenemos que terminar 2:25 para poder enlazarnos con la siguiente evento con el presidente de Bolivia. Entonces, voy a permitirme leer algunos de los comentarios que han vertido algunas de las audiencias. Luis Fuello McDonald dice, la idea de Gabriela Marketing, formarnos como ciudadanos digitales, es fundamental. Tenemos que ser capaces de nuestros derechos y deberes en redes. Las fake news las vamos a parar todos distinguiendo. Orión manda saludos desde Alicante. Laura Ceballos pregunta, ¿por qué quienes son verdadera y abiertamente insultativos, groseros, gráficos, no son restringidos y las cuentas orgánicas sí? Michelle Martínez pregunta, ¿qué medidas de regulación se implementan o implementarían para que una alfabetización digital
no sea una forma de dominación o evangelización ideológica. Se puede, esto también coincide con otra pregunta de quién verifica a los que verifican, ¿no? ¿Quién regula a los reguladores, por ejemplo? ¿Qué piensan del uso del hashtag? Pregunta Ruth González. Parece que fomenta que este mecanismo de usar hashtag fomenta las críticas sin información y replican la desinformación en temas importantes. Ana Berta Pinales nos dice, el problema es que el odio que se proyecta en redes sociales no se queda ahí, sale a las calles y genera violencia. Y bueno, Enrique Villarreal, por ejemplo, menciona esta idea del derecho al olvido en el ámbito digital, qué implicaciones tiene que todo lo que pongamos en redes permanece para siempre ahí, pero qué implicaciones tendría también que se puede borrar, ¿no? Y bueno, Mariel Sasso dice, las plataformas son más como centros comerciales que como plazas públicas, esto es lo que se ha mencionado, ¿no? Las plataformas digitales no son espacios neutrales sin intereses, sino que pues, son empresas privadas que tienen también sus intereses. Entonces, bueno, quedan 5 minutos, no sé si alguno de ustedes quisiera tomarlos para apuntar algo brevemente, porque a las 4:25 puntitos vamos a cerrar, o cerrón. O un mensaje final. Eso, de 30 segundos cada uno, a lo mejor. Sí, es excelente. Pues si quieres, adelante, Gabriel, un mensaje, ya que tienes el micrófono ahí. Ah, bueno, pues muy bien. Oigan, pues algo que se demostró en todas estas discusiones y todos los estudios que se han hecho recientemente es de que los medios tradicionales recuperaron parte de la credibilidad. Qué paradoja, ¿no? Que se había perdido con el boom de las redes sociales. Entonces, yo los invito a volver a algunos de estos medios tradicionales que tienen esta presencia también en Internet y también estar en los medios públicos. Los medios públicos también deben ser parte del debate que estamos teniendo sobre estas campañas de desinformación. Debemos de trabajar también sobre estos mecanismos autorregulatorios, sobre esta pluralidad informativa. En fin, es parte de lo que ahora se está discutiendo en términos de la democracia, de los medios, etcétera, etcétera. Ya, hasta aquí. Muchas gracias. Pues podemos pasar con Julián, Gabriela, San Juana y cerrar con Luis Ángel, si les parece. Entonces, Julián, adelante. También despertaste muchísimas preguntas, interés, entonces, ganas de escucharte más. Sí, bueno, me quedo con una frase que ha comentado Luis Ángel, que estoy muy de acuerdo. Digamos, tenemos más libertad que nunca de expresión en las redes. Creo que también nos toca ser responsables con todo ello. Pero bueno, también por otro lado, yo creo que este empoderamiento ciudadano también es de aparte de la responsabilidad personal, el pedirle responsabilidades al entorno comunicativo y económico, etcétera. Entonces, yo simplemente creo que en el caso de América Latina, como decía, creo que hay como cierta operación Cóndor 2.0, que es un poco la aplicación de este tecnofascismo, ¿no? De odio y mentiras que está en las redes sociales. Invito a la gente simplemente que veas quiénes son los organismos financiados desde los Estados Unidos, cuáles son las fundaciones en Atlas Network, cuáles son los organismos financiados por la USAID, por la NED, y que sí que creo que hay un valor muy, muy preciado, que es la democracia. América Latina ha sido víctima del robo de esta democracia, aparte de sus recursos naturales. Creo que hay que defenderla, creo que hay que defender la libertad de expresión y creo que también hay que defender el derecho a la información. Entonces, bueno, seamos responsables y pidamos ser responsables a instituciones, medios y el resto de organismos. Sí, de acuerdo. Bien, completamente con lo que estaba diciendo Julián. Estoy aquí rápido aquí a enchufar la computadora, pero bueno, aquí estoy. ¿Se me escucha? Sí me escuchan, ¿verdad? Yo nada más cerraría con una cosa y es que tratemos de hacer un gran esfuerzo por romper nosotros mismos también nuestra propia burbuja de información. Revisemos un poco si solamente seguimos o leemos a personas que piensan como nosotros, que ven el mundo como nosotros, y hagamos un gran esfuerzo por nosotros mismos, abrir ese espacio y empezar a leer y a seguir a personas que tal vez piensen diferente a nosotros y tengan una visión del país o una visión del mundo completamente diferente, porque de verdad ayuda mucho, a veces enoja, pero también hay que decir que ayuda mucho y ayuda mucho, a veces incluso es enojo a decir, bueno, sí, pero no
no todos tenemos que pensar igual. Y yo que me despierto en la madrugada, porque hago mi programa desde muy temprano, a veces lo que hago es que reviso por ahí las 3:50 de la mañana, que es cuando yo me despierto todos los días, reviso, por ejemplo, las tendencias en redes sociales, y entonces me doy cuenta de ese otro mundo que a veces no vemos, ¿no? Casi siempre hay tendencias en coreano, porque hay algún grupo de K-pop que enloqueció a todo mundo, o hay alguna otra tendencia que yo de repente, pues hasta me he vuelto aficionado a algunos grupos de música coreana, básicamente, porque también me doy cuenta de eso, de que hay un mundo un poquito más amplio. Entonces, mi invitación, además de todo lo que hemos hecho, es a que nos hagamos el esfuerzo de abrir ese espectro, y de verdad agradezco muchísimo que nos hayan invitado a este foro, y agradezco haberlo compartido con todos nuestros compañeros que están por aquí. Gracias. Pues señalar que la diferencia suma, no resta. El respeto, apelar al respeto en las redes sociales, comentar que hay una indefensión tácita, clara, de la gente que es difamada y que es atacada y que sufre campañas de desprestigio. ¿Cómo limpiamos el nombre de estas personas que han sido dañadas por la infodemia, por las noticias falsas, por el odio en las redes? Esa es una gran pregunta. Y pues, ¿cómo combatir esta indefensión? Creo que todos tenemos derechos, pero también obligaciones. Y una de ellas es la responsabilidad social que tenemos ante los demás, particularmente los periodistas y quienes estamos en los medios de comunicación. Terminar apelando a la ética, al valor universal, al valor supremo de la ética a la hora de utilizar las redes sociales y el internet. Es un gran instrumento, una gran herramienta, defender la ética en todo su sentido amplio. Nada más. Y muchas gracias por la invitación. Gracias a John Ackerman, que es el autor de estas mesas tan interesantes y que han resultado todo un éxito. Ojalá y se repita y continúe este debate tan importante que hemos vivido estos días. Muchas gracias. Ahí algún detalle de conexión. Luis Ángel. Sí, ¿me escuchan? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, para cerrar muy, muy rápidamente, pues primeramente dos cosas. La primera de ellas es precisamente que tenemos que hacer un esfuerzo colectivo. Las fake news no se combaten solamente con un frente, que en este caso puede ser el frente político, sino también se combaten desde el ámbito de los medios de comunicación. Principalmente ese es un actor que debemos de considerar muchísimo, y por supuesto la sociedad civil organizada. Y por segunda parte, que tiene que ver precisamente con la alfabetización digital, y con ello pues apoyar precisamente ese tipo de iniciativas, porque precisamente con ello ya vamos a cerrarle también el espacio a todos estos ambientes polarizantes, y por supuesto todas estas campañas de difamación que actualmente se están dando, y todos estos discursos de odio, no solamente contra actores, sino también contra líderes de opinión, contra medios de comunicación, y por qué no decirlo también contra ciertos gobiernos o inclusive cuestiones de raza. En ese sentido, invito a las personas a que hagamos un esfuerzo colectivo, y con ello cerrarle ahora sí el espacio a la desinformación. Muchas gracias a la UNAM, por supuesto, y a los organizadores de este evento. Buena tarde a todos. Muchas gracias. Bueno, para cerrar, está perfecto, estamos perfecto en tiempo. Quiero agradecer a las ponentes, y al público que nos acompañó, que estuvo muy activo. Y bueno, a nombre del doctor John Ackerman y del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia y la sociedad de la UNAM, les agradecemos. También desde aquí se están organizando estos eventos justo para eso, para promover la pluralidad y empezar a escuchar voces que pueden ser contrarias, pero que son necesarias para este ánimo democrático, ¿no? Y ese es el ánimo del programa. Entonces, pues les agradecemos que hayan participado, y bueno, a todos quienes nos siguieron. Los invitamos a que se queden a la siguiente presentación, que es el mensaje del presidente de Bolivia, y bueno, al gran cierre más adelante por la tarde. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.